Bien amigos y amigas, bienvenidos a un video rápido. Y pues bueno, a pesar de que bueno, me siguen preguntando sobre Mavic 14 en ciertos modelos, y pues déjenme comentarles que últimamente no han estado lanzando actualizaciones. Las últimas que salieron, bueno, aquí les muestro desde la semana pasada del Poco M3, pueden ver con Mavic 14. Por fin ya llegó Mavic 14, que al parecer ya está liberada. Tiene una, creo que ya va para 2 semanas, si no me equivoco, esta versión que lanzaron. De ahí, pues recientemente solo salió la del Mi 10 Pro en la versión de Europa. Pueden ver con Mavic 14 y creo que sí viene con Android 13. De ahí también en estos días sacaron dos versiones para el Redmi 9A y el Redmi 9C, pero no son MIUI 12.5. Pueden ver que son MIUI 12.0.22 y pues MIUI 12.0.23 para el 9C y el Redmi 9A. Se supone que también falta el Redmi 9 y el Redmi Note 9 en recibir la versión MIUI 14, que de hecho estas versiones ya salieron en su región de China, pero bueno, simplemente en la global aún no se han pues liberado, no han salido, no ha salido nada, no se ha anunciado nada y solo queda esperar. Ya las actualizaciones ya son menores, por lo cual la mayoría, bueno, los teléfonos que están confirmados en MIUI 14 ya deben tener esta, pues dicha versión. En caso de que no la tengas, probablemente sea tu equipo de operadora o sea las regiones que salen al final. Que bueno, pues al final sí llegan, pero pues tardan un poquito más. Pero la lista casi ya está completa. Entonces, bueno, el Redmi 9A y 9C reciben una versión, pero MIUI 12, ni siquiera MIUI 13. De ahí en fuera, el Mi 10 Pro en su versión de Europa, bueno, igual, MIUI 14.0.1 con Android 13. Y pues de momento es lo que hay, ya no se ha presentado, bueno, no han salido más versiones. Pues aún faltan algunos modelos, ya no tanto, como les comento. Si tu teléfono estaba confirmado, pues ya debería tener MIUI 14, o bueno, por lo menos en fase Mi Pilot, donde les voy a dejar aquí el video de cómo comprobar si ya tienen MIUI 14 su modelo. Igual sí faltan algunos, los Redmi Note 11, Redmi 10, si no me equivoco, también faltan. Entonces bueno, queda esperar a que se anuncien. Sin nada más que decir, es todo un video rápido y pues quería informarles sobre eso. Dejen su like y queda tener paciencia y seguir esperando. Ahora sí, es todo. Adiós.